Hablando de Nueva York, ya tenemos en la línea a Jaime Obregón. ¿Dónde está ese muchacho? Ese siempre se me pierde. Buenos días, Jaime. Mi querido Adolfito, qué gusto escuchar tu voz aquí desde la Gran Manzana, un placer saludarte, qué privilegio compartir contigo el micrófono el día de hoy, mi querido amigo, y mira que tú conoces Nueva York, ¿eh? Más o menos lo he caminado como 20.000 veces. Oye, tengo buenos recuerdos de ti. Para empezar, no recuerdo si nos conocimos ahí por una oficina de la Octava Avenida o en la sección L del Cerezo de aquí de Puebla. ¿Dónde nos conocimos? Era en Broadway, esquina con la 104, lo que fue la original Casa Puebla, Nueva York. Exacto. Ahí tuve el privilegio de conocer Ahí al que te es ahora mi interrumpo. amigo, considero mi amigo, Adolfo Flores Así es. Fragoso, Te allá interrumpo por porque. 1999, por cierto, ¿eh? Te interrumpo porque quiero presumir muchas cosas de ti. Tú fuiste uno de los primeros titulares del gobierno de Puebla allá en Nueva York, que fue cuando nos conocimos. Tú fuiste uno de mis primeros supervisores de textos, de lo que hablaba precisamente de Casa Puebla en Nueva York. Tú Así es. fuiste uno de los primeros grandes acompañantes de viaje de Nueva York a Puebla, donde degustamos, mira, yo he bebido en vuelos internacionales champán, vino tinto, vodka, whisky, tequila, pero tú y yo fuimos los primeros en degustar un pulque en un vuelo Nueva York-Puebla. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo perfectamente y recuerdo que en esa ocasión veníamos platicando Así ampliamente es. acerca de tu experiencia aquí con los migrantes en Nueva York. Y me decías acertadamente y con mucho tino, me decías, Jaime, fíjate en la cuestión cultural, trabaja la cuestión cultural y vas a poder entender el mundo migrante. Afortunadamente te hice caso, mi querido Adolfo. Y bueno, aquí seguimos en la Gran Manzana dando Así es. guerra precisamente. Qué bueno, Jaime, qué bueno. Oye, pero tu tema de hoy tiene que ver con otro asunto que es muy importante y que sí tendría que ver a futuro con nuestro país, el debate de los candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Adelante, Jaime. Gracias, gracias. Y bueno, pues mentir y omitir, así fue el debate entre Vance y Walz. Vance y Walz hablaron y mintieron en voz alta. El control migratorio fue la estrella del debate. Las pruebas contra Trump ya no son tan secretas. ¿Es el expresidente un delincuente? Ha liberado a inmigrantes con condena. La nueva presidenta de México sugiere atajar la inmigración con inversión en Centroamérica. Pero bueno. Mentiras blancas o no tanto, o mentiras verdaderas. Micrófonos abiertos para las mentiras. Giddy Vance y Tim Walz se enfrentaron en el debate para los candidatos a la vicepresidencia. ¿Fue un encuentro cívico? Sí. ¿Ventilaron sus discrepancias y algunas noticias engañosas? También. Durante 90 minutos, ambos candidatos intentaron desprestigiar al candidato contrario, recurriendo a datos no tan precisos o falsos sobre temas como la migración, la economía, el descontrol de armas o derechos sexuales y reproductivos. En esta columna, mi querido Adolfo, bueno, vamos a platicar acerca de estas mentiras, ¿no? Vance y su fijación con los inmigrantes. Los tópicos del debate fueron variados, pero el control migratorio se llevó casi toda la atención del candidato republicano. La número uno, Vance afirmó que la vivienda es totalmente inasequible debido a la presencia de inmigrantes ilegales que, según él, compiten con los estadounidenses por viviendas escasas. Sin embargo, economistas y expertos en vivienda dicen que la razón principal del ajustado mercado de vivienda es la disminución en la construcción de nuevas residencias que siguió a la recesión provocada por la pandemia. Mentira 2. Tenemos 320 mil niños en el Departamento de Seguridad Nacional que han perdido, aseguró el republicano.
pero el informe al que se refiere no dice que están perdidos, sino que esa cantidad de menores no acompañados que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos no se presentaron a la corte o no recibieron una citación para comparecer. La número tres, el senador de Ohio afirmó que debido a la frontera abierta de Kamala Harris, hemos visto un gran aumento en el número de armas ilegales manejadas por los cárteles de la droga mexicanos. Pero la preocupación de los gobiernos de Estados Unidos y México ha sido las armas made in USA traficadas desde Estados Unidos a México. ¿Te acuerdas aquel penoso incidente de Rápido y Furioso? Así es. Y bueno, Walsh solo ve la paja en el ojo ajeno. El demócrata mintió menos que Vance, probablemente. Bueno, en caso de omitir ciertas verdades, no cuenta como mentira. Omisión 1. Walsh vinculó engañosamente los recortes de impuestos del expresidente Trump con un aumento de 8 billones en la deuda nacional, el mayor de la historia. Pero billones de esa deuda se debieron a paquetes de alivio bipartidistas por el COVID-19 y el aumento de la deuda hasta ahora, bajo la administración de Biden, es igual de alto. Omisión 2. Walsh respondió que los cruces fronterizos ilegales han disminuido en comparación con cuando Donald Trump dejó el cargo, lo cual es cierto al comparar los dos últimos meses con los dos últimos meses bajo Trump. Pero mirando todo el tiempo de Harris como vicepresidenta, los cruces fronterizos ilegales han aumentado sustancialmente. La número tres. Walsh afirmó que Donald Trump no ha pagado ningún impuesto federal en los últimos 15 años, pero eso no es del todo correcto. El expresidente no pagó impuestos federales sobre la renta en 2020, pero pagó diversas cantidades entre 2015 y 2018. Y bueno, lo que te decía, que si Donald Trump es un delincuente, en un revés importante en un año electoral, los fiscales federales en el caso de su versión electoral contra Donald Trump afirmaron que el expresidente incurrió en conductas delictivas tras perder las elecciones de 2020. Con esta decisión, los jueces determinan que Trump se intentó aferrar al poder después de su derrota en las elecciones presidenciales pasadas. El documento revelado hoy apoya el esfuerzo del abogado especial Jack Smith, que lidera el caso contra Donald Trump. Y bueno, ¿existir o no existir? La vicepresidenta Kamala Harris aparecerá el 7 de octubre en el programa 60 Minutos, el programa de noticias de mayor audiencia de la televisión americana. El programa, durante más de medio siglo, ha invitado a las candidaturas demócratas y republicanas. Mientras los votantes se dirigen a las urnas, la sorpresa o no, Trump no asistirá. CBS dice que Trump aceptó y luego se retiró. Y bueno, más inversión, resultado menor migración. Como lo plantea Claudia Sheinbaum, hacerle frente a la situación migratoria en los cruces fronterizos con Estados Unidos, la presidenta mexicana recién electa cree que la mejor manera de solventar la situación migratoria es hacer inversiones en las regiones de donde proceden los inmigrantes. Que haya un apoyo a México, pero principalmente a Centroamérica y a otros países donde hay migración para llegar a Estados Unidos, exhortó. Va a ser mucho más económico que construir el muro, mucho más económico que cualquier otra forma de patrullas fronterizas, que además atiende el tema de fondo. Esa es mi colaboración el día de hoy, mi querido y siempre bien ponderado amigo Adolfo Flores Fragoso. Gracias, me aprendiste muy bien, ya eres todo un buen reportero, ahora desde Nueva York. Con los maestros como tú y Polo, ¿cómo no va a aprender uno, mi amigo? Muy bien, Jaime, pues ahí te pido que me envíes, ¿qué será? Un bagel. Por favor. Por mensajería, y queso fresco. Sí, exactamente. Me parece muy bien. Pero que sea una cajita completa, ¿no? Por favor. Me parece perverso. Más de los que ¿sabes cuáles? ¿Dónde están buenos? En la calle 42, creo. Ahí hay unos muy buenos que, por cierto, es propiedad de un poblano de Atlixco.
Ah, pues que me manden la dirección por WhatsApp y con mucho gusto lo atiendo. Órale, perfecto. Hecho. Un gusto Un abrazo, mi escucharte y querido ya amigo. seguiremos recordando nuestras aventuras, no solamente en Nueva York, sino también aquí en Puebla. Gracias, Jaime. También, mi querido. Muy Un buenos días. abrazote, mi querido Adolfo, a ti y a todo nuestro gran auditorio de Factor Radio.